los últimos tiempos. Jesucristo nos dejó un mandato, nos dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice la Biblia, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. El evangelio, amado amigo, no es un evangelio de religión, es un evangelio de cambio, es un evangelio de poder, de salvación. Bendito sea el nombre del Señor, y ese es el evangelio que he venido a traerle en esta tarde, amado amigo. El tiempo es corto, está a punto sobre la faz de esta tierra de caer los juicios de Dios. Está a punto de caer los juicios sobre la faz de la tierra. Dios no es malo, Dios es bueno. Dice la Biblia que Dios creó al hombre para alabanza de su nombre. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Se apartó. Y dice la Biblia en el libro de Isaías, ¿qué hemos hecho nosotros? Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Jesús el pecado del mundo. Aún no mereciendo esa salvación, Jesucristo vino a este mundo para morir por su vida y la mía. La palabra de Dios es clara, amado amigo. En el libro de los Hechos, capítulo 16 o 17, dice, mando a todos los hombres. Y cuando la Biblia habla de los hombres, habla de mujer, de niño, de anciano. Mando a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto estableció un día. Mire qué terrible, en un día Dios va a juzgar al mundo con justicia. Si se cree que en el mundo hay más de 200 mil y millones de personas, y cómo Dios va a juzgar al mundo en un día, va a juzgar a Perú, va a juzgar a Ecuador, a Colombia, a Argentina, a Chile, a Bolivia, a Paraguay, a Uruguay, a Rusia, a Estados Unidos, a todo el mundo en un día. Y la gente dice que cuando comete un pecado dice, solamente Dios me puede juzgar. Yo le digo eso, amado amigo, no le da temor. No le da temor saber que Dios lo va a juzgar a usted. De que, dice la Biblia, ¿cómo escaparemos? Que Dios es un Dios vivo. ¿Y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hay una salvación, amado amigo. Dios le regaló al hombre en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. No es que Dios murió por usted para que usted esté en la borrachera, para que usted esté en la droga, para que usted esté en el narcotráfico, para que usted esté en el asesinato. Cristo no murió para que usted siga haciendo lo mismo. Dice la Biblia que Dios amó tanto al mundo que envió a su único hijo para que muera en la cruz del Calvario para salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra de Dios dice que el hombre no quiere venir a la luz de la verdad para que sus obras no sean reprendidas en Dios. El hombre tiene que volver a Cristo. El hombre tiene que venir a Cristo para perdón de sus pecados. El hombre tiene que venir a Cristo arrepentido. Dice la Biblia, Jesucristo hablando. No está hablando el Papa Francisco, ni el Satanás del Gauchito Gil o la difunta Correa. Aquí está hablando Jesucristo. Y Jesucristo dijo, arrepentido y convertido para que venga. Arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos entre vosotros está, la palabra del Señor. Hay mucha gente que está arrepentida. Está arrepentida de haber engañado a su esposa. Hay gente que está arrepentida de haber matado. Hay gente que está arrepentida de haber adulterado, de haber fornicado, de haber consumido droga. Pero no se han convertido aún a Cristo. Y Jesucristo dijo que hay que convertirse. Hay que dejar de hacer lo malo. Hay que dejar de hacer el pecado. Porque, amado amigo, el pecado es una barrera. Y el versículo que leímos en esta tarde decía,
Isaías capítulo 59 versículo 2 dice que el pecado, la iniquidad del hombre hace una división entre Dios y el hombre. Usted dirá, pero ¿por qué Dios no me escucha? Porque siento que Dios no está conmigo por causa del pecado. ¿Qué significa pecado? Transgresión a la ley de Dios. Alguien que comete un pecado se aleja de Dios. Y dice que el pecado, la iniquidad, es una barrera que aleja a Dios del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y más abajo dice que hace que Dios esconda su rostro y que Dios se tape la cara y que se tape los oídos. Es algo terrible, amado amigo, porque hoy en día la gente tiene a Dios en su boca. Hoy en día la gente tiene a Dios en su boca, y aún en su boca saliendo insultos, saliendo palabras maldicientes. Y la gente dice que con solamente hablar de Dios, con solamente tener a Dios en mi mente, eso es todo. No, eso no es todo, amado amigo. Cuando Dios ve al hombre en su pecado, Dios se tapa el rostro y se tapa los oídos para no escuchar al hombre. Mire qué terrible es esto. Imagínese lo terrible el pecado del hombre, que Dios mismo se asombra y se tapa el rostro. Y dice la Biblia que Dios no oye a pecadores. Pero si alguno es temeroso y se aparta de hacer su pecado, se aparta de hacer lo malo, a ese Dios oye. Bendito sea el nombre del Señor. Es una palabra fuerte, amado amigo, pero Cristo quiere salvar su alma. En el libro de Mateo habla la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Que le es mejor al hombre entrar al cielo manco, que le es mejor entrar al hombre al cielo, gloria al Señor, sin un pie o sin una mano o sin un ojo, que ser echado al infierno. Bendito sea el nombre del Señor. Al fuego eterno. Y usted dirá, pero el infierno es aquí en la tierra. Muchos dicen eso, que el infierno es aquí en la tierra, y que cuando alguien tiene un cáncer, o cuando alguien se le muere un familiar, o cuando alguien tiene algún problema, diabetes o cualquier enfermedad, o que está pasando por el problema más grande, dice, ese es el infierno, ese es tu infierno. Yo digo, eso es mentira, amado amigo. El infierno está en el centro de la tierra. Dice la Biblia que había un hombre, había un rico que hacía cada día banquetes con esplendidez. Y este rico tenía mucho dinero. Y ese hombre tenía todo el dinero que podía haber tenido un hombre en ese tiempo. Y también había otro hombre llamado Lázaro, que dice la Biblia que era un hombre pobre. Era un hombre que no tenía casa, que no tenía donde recostar su cabeza. Era un mendigo. Y ese hombre, dice la Biblia, que ansiaba comerse de las migajas que caían sobre la mesa del rico. Mas no le era permitido por ese hombre rico. Dice la Biblia que tenía llaga, y aún los perros tenían más misericordia que el rico. Y venían y le lamían la llaga. Y hubo un día, amado amigo, un día que tuvo que morir el rico y Lázaro. Y eso está establecido para usted y para mí, amado amigo. Está establecido un día en que la gente va a tener que partir sobre esta tierra, donde la gente va a tener que morirse, donde la gente va a tener que rendirle cuenta a Dios por lo que hizo en la tierra. Y este rico tuvo que morirse, y vinieron ángeles, pero no ángeles de Dios. Vinieron a verle ángeles caídos, demonios, vinieron a verle al rico. Y se lo llevaron al infierno, que en ese tiempo se llamaba, gloria al Señor, el Seol, que vendría a ser infierno también. Y dice la Biblia que también murió el mendigo. Y el mendigo, aunque era
pobre, aunque no tenía que comer, aunque no tenía casa, aunque no tenía cama, ese rico tenía temor de Dios en su corazón. Y que aunque andaba un poco, en gloria al Señor, un poco loco, tenía a Dios en su corazón. Y yo le hago una pregunta a usted, amado amigo, ¿Dios está en su corazón? No le estoy hablando de un crucifijo en el cuello, le estoy hablando en su corazón. Y ese mendigo tenía a Dios en su corazón, y cuando tuvo que morirse, vinieron ángeles del cielo a llevárselo al paraíso. Y dice la Biblia que el rico abrió sus ojos, pero no lo abrió en su cama, no lo abrió en su casa, en su comodidad, en su riqueza. Dice la Biblia que el rico abrió sus ojos estando en tormento. El rico, amado amigo, abrió sus ojos estando en tormento. Y aquí viene lo triste, amado amigo. Y que dice que alzó sus ojos. Y que dice que ese rico, estando en ese lugar de tormento, recién entendió que el infierno era real. Recién entendió que tenía que venirse a rendirle cuenta a Dios. Recién entendió que tenía una salvación, que tenía un alma por qué salvar, por qué rescatar. Y amado amigo, muchos creen eso, muchos dicen el infierno no es real, el infierno no existe. Ese país de Argentina, la mayoría son católicos. Y hay un hombre que fue levantado desde el mismo infierno, fue creado por Satanás, por el infierno, por los demonios, llamado el Papa Francisco. Ese es un hombre usado por el diablo, que salió diciendo que perdona al mundo de su pecado. Yo digo esto, pero ¿cómo un simple mortal, un simple hombre va a poder perdonar el pecado de todo el mundo? Y ese hombre, el Papa Francisco, dijo que el infierno no es real, que existe el purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio? Una pulga en un laboratorio. Eso es lo que es el purgatorio. El purgatorio, según la Biblia, no existe, amado amigo. No existe el purgatorio. Solo existen dos lugares donde va a tener que irse el hombre. Es el cielo o el infierno. Dos señores, el diablo o Cristo. Dos caminos. Si la Biblia dice que hay dos caminos. Y dice la Biblia en el libro de Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. ¿Cuál es ese camino que al hombre le parece derecho? Es la Iglesia Católica. Porque si usted se da cuenta que fácilmente un católico es adúltero, borracho, sicario, narcotraficante, asesino, y felizmente es católico. Y felizmente va a los domingos a misa y sigue siendo el mismo pecador que antes. ¿Por qué? Porque no hay un cambio. Porque la religión no cambia al hombre. La religión no cambia al hombre. El único que cambia es Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él lo puede cambiar a usted, amado amigo. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y ese hombre dice que el infierno no es real, que el infierno no existe. Y eso es una mentira grande, amado amigo. Porque el que predicó más del infierno que del cielo fue Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué habló más del infierno? Porque no quiere que el hombre vaya a ese lugar de tormento. Usted en la escuela le enseñaron que en el centro de la tierra hay un círculo, hay una atmósfera que es de fuego, aproximadamente más de 6.000 grados de calor, y los científicos dicen que hasta 8.000 llega esa temperatura de calor, 8.000 grados centígrados, y se preguntan y se rascan la cabeza diciendo, ¿por qué esa bola de fuego no ha consumido a la tierra?
porque esa bola de fuego no ha destruido el planeta, porque Dios no lo permite, amado amigo, porque Dios no lo permite. Dios puso un cerco, Dios puso un cerco, como lo puso, como el que le puso al mar que no se pase a la tierra. Y ese círculo es el infierno, amado amigo. Ese es un lugar, amado amigo, terrible. Es tan terrible que dice la Biblia, donde el gusano nunca muere. Y literalmente habla del gusano que se arrastra. Pero yo, investigando, yo averiguando, me pude dar cuenta que ese gusano que dice la Biblia que nunca morirá en el infierno, en la mente del hombre, porque el hombre va a recordar las cientos y miles de veces que se le predicó la palabra, va a recordar las cientos y miles de veces que se le advirtió que había vida después de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. El infierno es real, amado amigo. Yo no vine aquí para causarle algún temor a ustedes, esa no es la intención. La intención en esta tarde, amado amigo, es que usted sea como el hijo pródigo, vuelva en sí, ponga los pies sobre la tierra y reaccione. El tiempo se le está acabando. Yo tengo 26 años, pero nadie me asegura que yo voy a vivir hasta los 70, hasta los 60 años. Nadie me asegura eso, porque en mi documento está la fecha de mi nacimiento, pero ahí no está la fe, ahí no está puesto la fecha de la muerte, de mi muerte, de su muerte. Nadie tiene asegurado si el día de mañana va a seguir con vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si el Señor nos ha dado en esta tarde, es para advertirle a usted que tiene que huir, que tiene que huir de la garra del diablo. El mundo se ha corrompido tanto, amado amigo, el mundo se ha corrompido tanto que ya no se puede confiar en las autoridades, en los gobernantes. Estuve viendo en la noticia de cómo un diputado llamado Germán estaba, gloria al Señor, teniendo relaciones con niños. Ese es un pecado terrible. Y no bastándole con eso, grababa a los niños, a la niña teniendo relaciones sexuales con ese pervertido, con ese Satanás. Es un diputado, Germán, usted lo ha de conocer. Y practicaba la pedofilia y la zoofilia. La zoofilia es que un hombre se acuesta con animales. Y se supone que es una autoridad que representa a los argentinos, que representa a la ciudad. Esa es una mirada de cómo de pervertido está el mundo, la gente. La maldad ha llegado a la presencia del Señor. Dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Que dice la Biblia que Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Muchos dirán, pero yo pensaba que Dios se alegraba cuando me veía. Sí, que se va a alegrar. Si cuántas veces el Señor te ha hablado que te conviertas y te arrepientas y no has querido oír la palabra del Señor. Y dice la Biblia que Dios había decidido, Dios había tomado una decisión drástica de destruir al hombre y acabar con el hombre, y acabar con el hombre, con la mujer, con el niño, con el anciano.